El resumen de la semana es presentado por Wings Army, el mejor lugar en alitas y bongles con 15 salsas a elegir. Mátate tú solo, las hamburguesas y costillas más ricas. Y unas papas que no necesitan katsu. El mejor lugar para disfrutar los mejores partidos de fútbol, fútbol americano, béisbol, básquetbol y tumba palito. Ya que son el búnker del deporte, atento gorrón, llévate unas papas gratis, diablo. Te digo cómo, nomás que acabe este resumen. Sorpresa y vuelve a sus amigos y vecinos, espero que este es el resumen de la semana. ¡Domingo! ¡Lunes! Es como fue festivo. En el tradicional festejo de la Constitución, millones de mexicanos y tabasqueños decidieron celebrar un aniversario más de nuestra Carta Magna, haciendo valer sus más sagrados derechos. El derecho a poner su bocinón a todo volumen. El derecho a mandar fake news por WhatsApp. El derecho a reempujarse sus caguamas el día feriado. El derecho a joder al vecino. ¡Viva la Constitución! Además, Adán Augusto anuncia a través de sus redes sociales que mañana harán un anuncio. ¡Ay, güey, puta! ¡Marte! Si eres anciano, estás harto del COVID y ya te urge la vacuna, no sufras más, manito. El gobierno de México puso en línea una página para que te registres y te anotes en la lista de gente a vacunar. Lo único que tienes que hacer es entrar a la página y meter como 10.000 veces tus datos y reiniciar el proceso otras 10.000 veces más y pasar coraje y hablarle a tu hijo para que te ayude a entender esto del internet, que creo que te bajó un virus o al del ciber, y ya tienes tu lugar para vacunarte cuando lleguen las vacunas, porque ahorita pues no hay. Además, el ser más inexpresivo de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, anuncia que a partir de ya se cancela toda deuda con la CFE. Además, que todo el año se mantendrá la tarifa 1F, la más baja del país, dice. Todo Tabasco festeja el anuncio, no porque pensaran pagar la luz, sino porque estábamos con el culito a dos manos pensando que iban a mandarnos al semáforo rojo a seguir bebiendo y echando el rol en alta brisa. No voy a pagar luz, no voy a pagar luz, no voy a pagar luz, 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 luz. ¡Miércoles! Cae precioso el gober precioso, famoso por aquella llamada donde pedía su botella de coñac, pero en realidad no pedía botella, sino una chamacona. Pero en realidad no pedía una chamacona, sino una chamaquita. Bueno, eso decían. ¡Ay, viejo puerco! ¡Jueves! Reaparece AMLO con su prueba negativa del COVID, aunque indica que aún va a echar la hueva otro ratito. La gente en internet se pelea por saber qué trae abajo su saco. Además, Margarita Zavala va por la diputación por el PAN, que siempre sí regresa. ¡Salud por eso! ¡Brinda Felipe Calderón! ¡Viernes! Revelan que Ricardo Electra Salinas Pliego debe 40 mil millones de pesos al SAT. ¡Ah! Y este diablo se quiere adornar en Twitter regalando un milloncito. ¡Sácate la verga! Además, habitantes de San Juan Cancún, en Chiapas, rechazan ser vacunados. El gobierno se plantea la posibilidad de mandarlos por todo el refilón a todos esos tintas que no se quieren aplicar la vacuna. ¡Sábate! El Partido Movimiento Ciudadano elige a Samuel Gaudiano como candidato a la gubernatura de Nuevo León. Y en Tabasco, el Partido Movimiento Ciudadano hace oficial el fichaje de Gerardo García para su fila. ¡Y checareca! ¡Domingo! Para deleite de todos los gringos y wexicans, se lleva a cabo el Super Bowl 55, resultando ganador los Bucaneros de Tampa Bay. Ya los festejan todos los piratas de Chetumalito. ¡Shit! Y si usted pregunta dónde quedó el chiste, nuestro fulano de la verdad, nuestro mengano de la justicia, nuestro sotano de la salvación, pues hay que guardarlo, diablo, luego se gasta. Soy su amigo vecino, pero me choco. ¡Allá nos vemos! ¡Dios! Ah, tras que estás esperando cómo ganar una papa, pues nomás ve a Wing Army y di que viste esta promo en el resumen de la semana. ¡Lánzate a Wing Army! Ya que es el mejor lugar en alitas y bongles con 15 salsas de elegir. Mátate tú solo, las hamburguesas y costillas más ricas y unas papas que no necesitan calzo. El mejor lugar para disfrutar los mejores partidos, ya que son el búnker del deporte.